La puerta está obstruida. Ella está esperando. Los que se quedaron aquí abajo no pasarían de este sitio. ¿Puedes abrir la puerta desde ahí? No, los circuitos están fritos. Habrán derretido el panel para mantener alejadas a esas cosas. Habrá otra forma de entrar. Después de los tornillos y las inyecciones. El único camino es a través de la planta de procesamiento. Pero por ahí no pueden pasar personas. Paso 3. Aunque creo que puedo detenerla desde aquí. Bien, hazlo. Quiere que sigas dos pasos. Aguanta esto. Pronto estaré contigo. Thank you.
creo que estoy en un callejón sin salida. Parece que hay un sistema de ventilación más adelante. Correcto. Sí, el cierre manual de la planta ha sellado todas las válvulas de presión que hay. Tendrás que encontrar la forma de abrirlo a la fuerza. Tu amigo ha cortado la energía de la instalación. Recuérdame que le dé las gracias por facilitarme tu posición. He activado el ciclo de procesamiento y a ti con él. Es el fin, Clark. No tiene por qué ser así, Tyman. Sí tiene. Lo es. Adiós, Clark. No, no sé cómo. Tyman me ha borrado del sistema y mis códigos ya no funcionan. ¿En serio? Mierda, algo se acerca. ¡Stross! No. ¡Ayúdame con la puerta! Necesito que lo veas. Necesito que sigas. ¿Qué? ¡No! ¡Cállate y ayúdame! ¡Maldita sea! Thank you.
¿Qué pasó, Claire? ¡Petros, por la puerta, ahora! ¡Contenos, creo que estoy cerca! De una pieza. ¿Estás bien? Sí. Hay cuatro pasos. No gracias al temble que es. Dos, tres, cuatro. Paso cuatro. Estará esperando. Joder, Stross. ¿Estás bien? La cosa empeora. ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Después de los tornillos. Después de la inyección. Ella estará esperando. No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Paso. Debería conducirnos al sector gubernamental. Espera. Hay que ponerlo en marcha desde el puente. Observando, preguntando. No conozco. Mire, yo, quédate y intenta que se ponga en pie. Después de la inyección, ella está esperando.
sal de ahí, Sorenson, sal de ahí. Ven por las pasarelas de estribor, hemos despejado el camino. Pero date prisa, se acercan por detrás. Thank you.
¡Tú no eres Nicole! Lo has conseguido. Está mirando a Isaac. Stross, escúchame, escúchame. ¡Cálmate, cálmate! Isaac, tenemos que salir de aquí. Bien, vamos. Ishimura. Sí. Era el orgullo de CF. Una historia triste. Todos los que iban a bordo murieron. Un ataque terrorista o algo así. ¿Qué? ¿Un ataque terrorista? Lo que sucedió en esa nave no fue un ataque terrorista. ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo, ¿eh? Lo que está pasando aquí pasó antes en esa nave. Yo lo vi. Yo estaba a bordo cuando fui. ¿Qué ocurre? No sé. Parece que algo obstruye la vía. Quédate aquí. Iré a echar un vistazo. Thank you.
Transporte. Está enrollado a un gran depósito. ¿Un depósito grande? Tricloruro de nitrógeno. Eso explotará si se sobrecalienta. Genial. Nos movemos. Te esperaremos más adelante. Vale, te veo. Nos encontramos allí. Vale, Eli. Prepárate. Uno más. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Eje del medio? Si lo activas, carbonizará todo lo que hay aquí. Así es. Astros, que aguante. Allá vamos.
vaya más rápido. En otras circunstancias admiraría tu tenacidad, Clark. Pero todo esto te supera a ti y a todos los habitantes de esta estación. Señor Shute, han propuesto la evacuación. Parece que esto es el fin. Llegados a este punto, el resto es lastre. Isaac, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir cuando dijo lastre? Va a utilizar el haz solar. Hay que detener el transporte, ahora. ¡Mierda! No hay vía para cruzar. Cúbrenos. Hasta esa estación. ¿Qué? ¿Por qué? Tú hazlo rápido. El Ishimura, si los anclajes gravitatorios siguen operativos... Puedes atrapar el sector gubernamental y arrastrarlo. Es ridículo. Si consigo alinear las vías unos segundos, podrías hacer cruzar el transporte. Prepárate y cuida de Stross. Isaac, no. Es una muy mala idea. No te vayas. Tengo un montón de malas ideas. Sala de vuelo. Comprobaré el estado de la nave desde allí. ¿Estás bien? Pareces algo nervioso. La última vez que estuve aquí, las cosas no fueron muy bien. Escucha, te llamaré pronto. Aquí, Yannick.
serio no oyes nada cuando limpias esos baños? En todos los turnos, te lo juro, oigo cosas en las paredes como alguien rascando. Si dejo de moverme, se detiene. Me vuelvo a mover, espera un poco y vuelve a empezar. Hoy me siguió hasta donde yo iba, justo bajo mis pies, como si me acechara. No lo soporto, tío. Esta nave está maldita. Aquí hay una maldición. Voy a solicitar un traslado. Y tú también deberías. ¿Es seguro? No tengo ni idea. Ya te lo diré. Yeah.